relaciones de poder, el ejercicio dual e igualitario respecto al territorio de los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? De un tiempo a esta parte, las hermanas poco o nada han sido consideradas por el mismo hecho del machismo o por no podernos expresar frente a nuestra propia familia o comunidad. De esta manera, hermanas, debemos de romper el hielo, de romper esa timidez, ese miedo que cada uno tal vez siempre llevamos. Es por eso, con las ideas que tengamos, es bueno proponer. De esa manera, proponemos que las mujeres participen 50% de mujeres en la aprobación de decisiones, 50% en varones. No podemos permitir que unos cuantos varones que se han preparado quizás en algunos cargos y ellos nomás que quieran manejarlos. La segunda propuesta es respeto a los derechos colectivos del territorio de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, comunidades originarias. ¿Qué queremos decir respecto al respeto de derechos colectivos? Muchas empresas transnacionales se ingresan a nuestras tierras a explotarlos arbitrariamente. Entran sin permiso a alguno de nuestras comunidades. ¿A cambio de qué? A cambio de liebre por gato, ¿no es cierto? A cambio de gallinas regaladas. No podemos permitir que estos grupos ingresen y se los saquen la riqueza. Antes deben de consultar a las comunidades. Como tercero, queremos reivindicar las tierras productivas de nuestros ancestros, de manos latifundistas, transnacionales, para la comunidad originaria, para los pueblos originarios. Yo quisiera preguntarles a todos los hermanos que están presentes, ¿quiénes se multiplican más, la humanidad o el territorio? Humanidad. La humanidad. Entonces, ¿por qué los latifundistas están agarrando pues inmensas tierras, las transnacionales? Si la humanidad se está multiplicando, ¿a dónde queremos llegar? ¿A un surcufundio? ¿Minifundio? No, hermanos. Todos sabemos comer. Y es por eso que nuestros derechos de nuestras tierras tenemos que hacerlas respetar. Como cuarto propuesta, es organizarnos, organizar y proponer políticas de desarrollo para un cambio inmediato y efectivo desde las bases de los pueblos originarios. A veces, hermanos, yo lo digo con mucha tristeza, tenemos lindas ideas en las comunidades, pero no sabemos proponerlos. Las ideas en su momento hay que escribirlas, hermanos. Hay que plasmarlos, hacernos ayudar con los hijos, proponer esas ideas frente a las políticas de gobierno que se están manejando. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas originarios de sus territorios, que deben, por sus territorios, que deben ser inembargables e inajenables por una nueva constitución política del Estado. Si nosotros no lloramos, ¿quién va a llorar por nosotros, hermanos? Si nosotros no gritamos, ¿quién va a gritar por nosotros? Mejor si son para los blancos y nos morimos de hambre, hermanos. Gracias a los pueblos indígenas, los pueblos de las ciudades están alimentadas. Con esto quiero decir, hermanos, quiero terminar y quiero que me ayuden a decir, ¡viva la mujer! ¡Viva! Gracias, hermano.
acceso a los espacios en la discusión de las políticas alimentarias, practicar la soberanía alimentaria, consumir lo nuestro, fortalecer la conciencia colectiva en el pueblo y hacer incidencia en las políticas públicas para garantizar el desarrollo sostenible con alimentación sana. Influir en la economía y la conciencia de los hermanos y hermanas para que valoren sus alimentos naturales, para que cuiden su biodiversidad, las semillas se defiendan sus recursos naturales. Comercializar directamente nuestros productos sin intermediarios. Incentivar a la producción con capacitación y asistencia para mejorar nuestra calidad alimentaria. Defender nuestra tierra, agua, fuego, medio ambiente, impidiendo que en las regiones y en nuestros pueblos entren los agroquímicos y biocombustibles. Utilizar nuestros abonos orgánicos para impedir que los agroquímicos dañen nuestra salud y nuestros alimentos. Tejer alianzas con las regiones para realizar ferias de intercambio de semillas y alimentos tradicionales. Exigir a los estados la no concesión del agua a intereses ajenos y a los multinacionales. Exigir a los estados nacionales una reforma agraria integral que garantice la tierra para conservar la soberanía alimentaria. Rechazar la penalización y judicialización de nuestros productos típicos alternativos nacidos de nuestras plantas sagradas como la hoja de coca. Conformar una agenda continental de acuerdo a las realidades de cada pueblo y tener un solo discurso. La región Junín, tenemos la ciudad de La Oroya, que es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Tenemos niños, le llamamos ya niños de plomo, y a nuestro Valle del Mantaro, que es el segundo valle en Latinoamérica de esas dimensiones, le estamos ya poniendo el nombre del Valle de la Muerte. Un valle productivo que tenía un río hermoso, donde había peces, había ranas, ahora ya no queda nada. Es un basural de la ciudad y es un lugar donde todas las aguas de las mineras discurren por ahí, y es un río de color oscuro que tiene un olor fétido. El Valle del Mantaro utiliza esas aguas para el riego de las plantas, y los pobladores de la zona están convirtiéndose en seres muertos. Nosotros a los de La Oroya les hemos puesto de nombre los zombies, porque ellos se han vendido a la minera por el trabajo que les dan. Pero el Valle del Mantaro no tiene razón de morir. Nuestros cerros se están emblanqueciendo, se están quemando, porque lo peor que está pasando en La Oroya es que están transformando metales no permitidos en el mundo. Ya no podemos respirar de ese aire, porque el aire no tiene fronteras y llega hacia nuestros hogares de la peor forma. Esta concentradora, que es de propiedad de la DOERRAM, está recogiendo todos los desechos del mundo, porque no tiene suficiente mineral para transformar de la zona, y con eso está ganando millones de dinero a costa de nuestras vidas, a costa de nuestros hijos. El Valle del Mantaro, la margen derecha, la leche Gloria, le compraba la leche a estos productores. Ahora ya no les compra por el grado de contaminación que tiene la leche. La alcachofa que producíamos en Concepción ha sido devuelta del exterior porque tenía grados de contaminación. Entonces, ¿qué podemos hacer? El valle se está muriendo.